clase de teoría de conocimiento explicamos una de las áreas de conocimiento que se llama ciencias naturales. Entonces, mediante un experimento que tenía como base el agua, explicamos las diferentes ramas que están dentro de este área de conocimiento, que son química, biología, física, sistemas ambientales. Básicamente, por medio de estos experimentos, explicamos la metodología, el procedimiento, los diferentes tipos de componentes que utilizamos para llevar a cabo todo este experimento y el resultado final. Básicamente, los estudiantes llevaron a cabo estos experimentos, conocimientos, y pudieron ver cómo la teoría de conocimiento se ve reflejada en cada una de las ramas de esta área de conocimiento. Para finalizar, pues todos los estudiantes pudieron como interpretar cada uno a su modo lo que entendió y se llevaron conceptos nuevos para de pronto ayudarles en el futuro para cada una de estas ramas.